Следува програма наменета за целата публика. Cuando miras un partido de fútbol, miras la tribuna y te das cuenta cuál es la hinchada de cada equipo por la bandera. La bandera, los colores, eso te dice de qué equipo sos. Pero a veces se complica saber quién juega para los buenos y quién juega para los malos. A veces alguien usa tus colores, parece de tu equipo, pero patea en contra. A veces cuesta saber quién es quién. Si el que ataca, ataca o defiende. Por eso son importantes las banderas, porque muestran claramente para qué equipo juegas. La bandera te marca por qué luchas. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? No hay peor traición que venderte, cambiarte de camiseta, escupir tu bandera. Porque si perdés tu bandera, perdés tu norte. Podés ser de un equipo o del otro, pero eso sí, tenés que defender tu bandera. Tu bandera es todo para vos, es tu identidad. Sin bandera, no tenés lugar. Sin bandera, no sabes por qué luchas. Sin bandera, estás derrotado. ¿Estás bien? Sí. Pega fuerte, ¿no? Ya te quito, ¿me escuchaste? Escúchame, hay que frenarlos. ¿Puedes caminar? Me gusta mi tercer aviso. Bueno, entonces escondete que yo voy por ti. Nina, escúchame. Llévate, Vale, que está lastimado, yo voy por ti. ¿Pero por qué no vamos a buscar a Lucas? No hay tiempo, Vale, no hay tiempo. Va a estar todo bien. Cuídate. Sí. ¿Me interrogás vos o yo? No, déjamelo a mí. Hola, estoy ocupado, Hojas. Yo también estoy recontra ocupada. Estoy haciendo mil cosas, pero necesito decirte algo muy importante. Es por tu bien. Bueno, después lo hablamos. Un besito. Lo bien que cortás el rostro vos me mata. ¡Ja! ¿Entendí? Hola, Tiago. Qué bueno que nos volvamos a ver, ¿no? Bien, vamos al grano. ¿Dónde está Estrella? Algún pescado pica, ¿no? Ahí está. Simón. Simón, te copio. ¿Me copias? Soy Johnny. Tienen a Tiago y necesito refuerzos. Anoten dónde estoy y tráiganme lo que les voy a pedir. ¿Para qué querés esto? Ustedes tráiganlo. Ok, pero no hagan nada hasta que lleguemos. Bien. Te repito, con lo que me gusta repetir las cosas. ¿Dónde está Estrella? Ay, Tiago. Mis amigos para estas situaciones suelen usar otro tipo de técnicas de interrogación. Pero yo soy un tipo pacífico, vos me conocés. Entonces te voy a volver a preguntar. ¿Dónde está Estrella? ¿Para ese fraco no? Si tú lo agarró por algo, debe ser un asesino. ¿Asesinos son ustedes? ¿Yo? Vos no sé. Los que están dentro sí son. Ya. ¿Estamos esperando a alguien? Mirame cuando te hablo, ¿sí? Te conviene hablar. Sí, yo sé. ¿Sabes qué pasa, Gorky? Tus amiguitos no me caen muy bien. Ah, mira. ¿Por qué no hablamos entre vos y yo mejor? No juegues conmigo. No quiero jugar. Quiero hablar. ¿Vos no querías hablar sobre Estrella? Hablemos de Estrella, entonces.
¿Qué saben de Camilo Estrella? Valeria, ¿qué haces acá? ¿Por qué la trajeron? ¿Le dices estaba herida? No te voy a dejar solo, Diego. ¿Te puedo dar un consejo, Gorky? No te conviene agarrar a Estrella. Te va a traer problemas. ¿Dónde está? ¿Agua? Puede ser un poco de agua. Agua. Trajeron lo que les pedí. Sí, acá está. ¿Para qué es eso? Tengo un plan. Teo, es muy amplia esa pregunta. ¿Qué sé de Estrella? A ver. Sé todo, pero no sé nada. Sé, por ejemplo, que no es un traidor. ¿Vos sabés de eso? Bueno, como a nuestro amiguito le cuesta hablar y necesita un poquito de acción, vamos a trasladarlo, a ver. Llévenselo. Entramos dos espiando. ¿Y ustedes de qué división son? Garfunkel, ¿me copias? Despacito. Hola. Sí, Travolta, te copio. Rodeamos a los cazadores que tienen a Bedoya. Apenas lleguen los topos de Fuerte Azteca, atacamos con las granadas que traigan. No va a quedar ni uno vivo de estos giles. ¿Vos dónde estás? ¿Qué le digo? No sé. Llegando. Apúrate, porque en dos minutos atacamos y no le van a quedar ni los uniformes a estos cazadores. Tenemos que irnos ya, Teo. Pink Floyd, ¿me copias? ¿Estás con los cazadores haciéndote pasar por cazador? Distráelos. Atacamos en dos. Así que tenemos un traidor. Nadie se mueva. ¡Nadie haga nada! Floyd es un espía, tío. ¿Qué necesitas? ¿Un cartel que diga intruso? Pink Floyd, le dijeron. No sabemos aún. ¡Ahora, Johnny!